El municipio cuenta con una extensión aproximada de 19 kilómetros cuadrados. Tudelilla cuenta, según el padrón municipal para 2021, con 341 habitantes. Este municipio ha sufrido, como tantos otros municipios riojanos, un continuo éxodo demográfico desde mediados de los años 60, aunque en los últimos años esta tendencia se ha minimizado gracias a políticas municipales y al asentamiento de jóvenes familias en el pueblo, muchas de ellas de origen extranjero. En Tudelilla predominan las actividades agrícolas, entre las que destacan el cultivo del olivo, el almendro y la vid. Además, cuenta con varias bodegas amparadas en denominación de origen rioja, un trujal tradicional y una fábrica de calzado. El colegio de Tudelilla pertenece al Cravis Taleay. Lo componen un total de 19 alumnos, los cuales se dividen en dos aulas. Un aula con educación infantil, primero y segundo de primaria, y otra aula con tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Cuando las posibilidades organizativas lo permiten, hacemos desdobles para fomentar así una educación mucho más individualizada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 propuestas impulsadas por la ONU en 2015 para intentar solucionar varios problemas que afectan a nuestro planeta. De todos ellos nos vamos a centrar en el 13, adoptar medidas para frenar el cambio climático. El cambio climático es consecuencia de la actividad humana y está afectando nuestro estilo de vida y el futuro de nuestro planeta. Haciendo frente al cambio climático podemos crear un mundo más sostenible, pero tenemos que actuar ahora. Desde nuestro entorno, tanto en el colegio como en la localidad, creemos que podemos llevar a cabo pequeñas acciones que ayuden a combatir este problema. A continuación, mostramos algunas de ellas. Una de las ventajas de vivir en un pueblo es que nos podemos desplazar sin ningún medio de transporte contaminante. Así pues, podemos desplazarnos a la piscina, al frontón, al colegio, andando en patinete o en bicicleta. Hace varios años tenemos en cada clase tres papeleras. Una que es amarilla, que es para los envases de plástico, la azul es para el papel y cartón y la verde es para residuos orgánicos. Por la pandemia hemos tenido que cambiar la verde, que es la de los residuos orgánicos, por una de tapa y pedal. Sacamos una papelera amarilla al patio para que cada uno de nosotros deposite los envoltorios en ella. Al final del día depositamos las bolsas y los contenedores que tenemos al lado del colegio. Ya tenemos asignado un almuerzo diferente. Así, los días que toca fruta, bocadillo o frutos secos, traemos nuestro almuerzo en un tupper y no utilizamos envoltorio. Este año, debido a la pandemia, hay que abrir las ventanas con frecuencia para ventilar las clases. Por este motivo, hemos colocado un medidor de dióxido de carbono. De esta manera, solo abrimos las ventanas cuando el aire lo demande. Y así evitamos malgastar energía. Apagamos los interruptores para no consumir energía. Cuando no estamos en una clase. Cuando no estamos en los baños. O vacío. Es necesario lavarse las manos con frecuencia. El Ayuntamiento de Tudelilla comparte con el colegio el compromiso por el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Podemos citar algunos de los ejemplos de las acciones o medidas que hemos llevado a cabo en los últimos años, como puede ser la instalación del punto de carga para vehículos eléctricos, la implantación del sistema de telelectura para un consumo responsable del agua que hoy consideramos vital, o la instalación de 50 puntos de alumbrado público LED, y también, como no, la creación de zonas verdes y de esparcimientos que también consideramos fundamentales en el municipio. Desde el Ayuntamiento ha habilitado un espacio para residuos voluminosos. Luego viene un camión y se lo lleva, pues, para su posterior reciclaje.